Bienvenidos un día más al canal. Espero que estéis súper bien como siempre. Y hoy, bueno, tenemos vídeo nuevo. Por fin, Piti, ¿estás de vuelta? Sí, estoy de vuelta. La verdad que desde que os dije que me puse malita he ido como encadenando cosas, o básicamente creo que no me he curado. Y eso es un poco la explicación. De hecho, sigo un poquito regular. Ya os contaré cuando sepa qué me pasa, porque al fin y al cabo nadie me dice qué me pasa, simplemente pues gripe, COVID, resfriado, no sé qué narices me pasa. Pero bueno, que quiero ya empezar a encontrarme bien, quiero volver a coger mi rutina, porque desde luego que todo me está costando como muchísimo, me cuesta mucho hacer todo lo que quiero en mi día a día, así que bueno. Dicho esto, os traigo una actualización de un reto, o básicamente una modificación de un reto. El reto es el de abandonada de Jen Birdie, así que ya sabéis, créditos por supuestísimo a mi querida Jen. Ya sabéis que también, si queréis ver el reto original, vais a tener que ir a su canal a ojearlo, pero yo os voy a hablar de una modificación o de una nueva perspectiva del reto, por lo menos basada en lo que yo también quiero hacer. Así que vamos a irnos a eso, vamos a ver de qué trata el reto y ahora os cuento cositas. Bien, os presento el reto abandonada, adaptación por Pity Sin, ya sabéis, original por Jen Birdie, y donde vamos a crear una historia que obviamente va a seguir yendo por el hilo que nos dijo Jen, que básicamente pues es un sin que es abandonado, y vais a poder crear una historia del tipo que queráis para ese sin. O sea, yo en mi caso, como ya sabéis que creo contenido, pues vamos a tener un trasfondo en la historia, pero vosotros podéis hacerlo como queráis. Es importante que el sin sea adolescente, no tenga dinero, esté solo y que, bueno, prácticamente empiece de cero su vida, ¿vale? La aspiración de tu sin debe ser alguna que puedas conseguir utilizando algún elemento concreto. Aquí normalmente, bueno, el original de Jen Birdie habla de una guitarra, porque necesitas alcanzar pues el nivel 10 en habilidad de guitarra, conseguir un trabajo relacionado, conseguir la aspiración, tal. Pero en mi caso yo he querido ir un punto más allá para que tengáis libertad de crear un reto abandonado o abandonada del tipo que queráis. Es decir, vais a tener que sí utilizar un elemento, ya sea guitarra, 10 paquetes de semillas, un micrófono, no sé, dos libros, lo que queráis. Porque de esta forma no solamente vais a ser músicos, sino que podéis crear un reto abandonado donde el objetivo sea que vuestro sí alcance el nivel 10 de jardinería, la aspiración de, yo que sé, pues la que viene en la de granjero, granjera, la que viene en la expansión de vida en el pueblo, o que queréis que vuestro sin sea un licenciado épico de la vida y consiga tres carreras, no sé, lo que queráis, ¿vale? Aquí ya es que es un poco libre albedrío. Entonces, bueno, el reto va a comenzar con la nueva vida de tu sin en un solar en ruina. Aquí podéis elegir el que queráis de la galería, podéis hacerlo vosotros, o podéis elegir el que Jen Birdie en el reto original recomienda. Tu sin solamente tendrá en su inventario un objeto o varios objetos relacionados con lo que se va a usar para ganar simoleones. Por ejemplo, el abandonada granjero, pues esas semillas, ¿no? O el que quiere que sea universitario, pues a lo mejor un libro de lógica y manitas, por poner un ejemplo. Pero va a tener solamente eso en el inventario. En cuanto a la construcción, bueno, yo me he basado un poco en lo que dice Jen, por supuestísimo, pero he añadido alguna cosita. Para la construcción entonces de la casa, tenéis que tener en cuenta de que no podéis conseguir dinero vendiendo objetos originales del solar en el que empecéis a vivir. Es decir, todo lo que vayáis a vender o vayáis a conseguir de esa casa original lo vais a tener que restar de vuestros simoleones. En caso de que no utilicéis mod, lo más fácil es el abrir el panel de comandos, poner el testing sheet on y después simplemente hacer los cálculos vosotros con la calculadora o con vuestro móvil, y después con el total poner money tanto, el total, y eso va a actualizar pues básicamente el panel de simoleones de vuestro sim. Y si tenéis
El wish-it, pues lo podéis hacer más fácil con el wish-it. Ahí ya, bueno, vosotros sabéis lo que tenéis que hacer, básicamente. En cuanto a reconstruir la casa, bueno, pues para tú poder reconstruir la casa y coger ese martillo por primera vez, vas a tener que tener la habilidad 3 de lógica y 3 de destreza manual. Para el jardín necesitas la habilidad 6 de jardinería, pero piti, si voy a dedicarme a ser jardinero, ¿cómo no voy a tener jardín? Si puedes tener jardín, es decir, si puedes tener planta, pero no vas a poder tener un jardín bonito si no tienes esto. Es decir, no vas a poder tener un jardín con piscina, flores, todo súper épico, súper, yo qué sé, oasis precioso, si no tienes el nivel 6 de jardinería. Y por último, en tu casa debe haber una sala relacionada con la profesión que quieras elegir. Por ejemplo, jardinería, pues puedes hacer un invernadero. Guitarra, una sala de música. Yo qué sé, actriz, pues algo relacionado o una salita así relacionada para que tu sim pueda practicar actuación, tal, no sé, cosas así. Yo qué sé, lo de la universidad, pues obviamente un despacho para el estudio, estanterías, tal. Mira, esto con el nuevo kit viene genial. Así que eso tenéis que tenerlo en cuenta, que en vuestra casa tiene que haber una sala que esté relacionada con la profesión barra aspiración que elijáis. Rasgos del solar, vale. Esto lo he añadido nuevo. Los rasgos del solar tienen que ser sin servicio hasta llegar a los 20.000 simoleones del valor del solar. Rasgo de nido de bicho hasta los 30.000 simoleones. Y el rasgo de, bueno, el que viene de vida del pueblo para el tema de la comida, que no sé por qué no lo he puesto, lo actualizaré, no os preocupéis. Hasta los 50.000 del valor del solar. Así que esto también a tenerlo en cuenta. Y en cuanto a los objetivos del reto, bueno, los objetivos son los siguientes. La esperanza de vida debe ser normal. No podrás cambiar de solar una vez que comience el reto. Debes aprobar el instituto. Debes matricularte en la universidad, en la carrera que quieras, obviamente relacionada con la aspiración, trabajo, objeto que vayas a utilizar, y tendrás que aprobar. No podrás vivir en la residencia universitaria. Podrás tener un trabajo cuando termines la carrera. Puedes comer en lugares públicos, pero no podrás llevarte la comida. Debes llegar al nivel 10 de tu profesión. Debes remodelar el solar para tener una casa de al menos un valor de 80.000 simoleones. Debes casarte con el amor de tu vida. Tu cónyuge no podrá sumar simoleones a la unidad doméstica. En caso de que lo hagas, deberás restarlo. Podrás casarte cuando tu nivel laboral sea de 5, pero tu cónyuge no podrá trabajar. Solo podrás tener un hijo. No se aplica si tienes gemelos o trillizos de forma natural, o pues aquí ya te aguantas, pero si no, solamente un hijo. Debes criarlo hasta la infancia consiguiendo al menos 10 hitos de bebé. Y debes alcanzar el nivel 10 de la habilidad relacionada con el objeto de inicio, ¿vale? Simplemente, no son objetivos bastante difíciles. Yo creo que es más un poco disfrutar del proceso. Me pareció guay añadir esas cositas, esos puntitos más. Y puesto, me pareció muy guay daros la posibilidad de que el reto pueda diversificarse en un montón de opciones. Así que esos serían un poco los cambios o mi versión para el reto abandonada. Y ahora nos vamos a ir al juego y os voy a enseñar a la sim que quiero que empiece este reto en próximos vídeos. Bueno, os presento a Patty Promeus. Es una sim que creé para uso personal, para uso privado, pero me he terminado enamorando tantísimo de ella que he decidido utilizarla para el inicio de este nuevo reto. Es verdad que Patty actualmente tiene una aspiración y unos rasgos que quizás no sean los apropiados para empezar el reto, pero es que lo que yo quiero que hagáis es que en comentarios seáis vosotros los que elijáis ese objeto de inicio que irá relacionado con la aspiración de Patty. Entonces, importante, ¿qué tenéis que hacer? Dejadme en comentarios qué queréis que sea Patty, o sea, qué objeto queréis darle vosotros a Patty. El que más se repita será, por supuestísimo, el que empezará Patty y el que utilizará para llegar al final de ese reto, para conseguir su sueño y salir de ese pozo en el que se encuentra después de ese abandono, que ya os contaré el trasfondo de la historia. Dicho esto, bueno, pues mirad qué cara la de Patty, es que a mí me tiene enamorada esta señora, que no lo puedo evitar. Patty es adolescente, ¿vale? Tiene, bueno, pues una personalidad bastante fuerte, diría yo. Pero todas las cosas que le han pasado y todas las cosas que le han sucedido, pues le han hecho también sufrir muchísimo. Ya os contaré, ya os contaré. Así que nada, nosotros dejamos el videito de hoy por aquí. Patty va a estar muy pronto en el canal. También va a depender de vosotros cómo sea ese comienzo y cómo queréis que sea la historia de Patty.
Y nada, yo simplemente pues espero vuestros comentarios, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya gustado también mi versión del reto de Jen Birdie abandonada. Y nada, le mandamos a Jen besito desde aquí, te queremos. Muchísimas gracias por crear el reto de abandonada, por supuesto. Y eso, que espero que os guste. Os voy a dejar todo en la cajita de información, como siempre. Y también en Twitter, que ya sabéis que es una de las redes sociales en las que más activa estoy. Y listo, os quiero muchísimo, de verdad. Gracias por estar ahí. Gracias por darme tantísimo apoyo que me habéis estado dando a pesar de estas semanas un poco out. Y listo, os quiero. Chaito.